Bueno, estoy muy feliz de estar acá. Y estoy acá porque tengo un objetivo, una misión. Pero se las voy a contar al final de la charla. Ustedes saben que cuando nosotros los médicos hacemos un diagnóstico de una enfermedad crónica, de esas que llegaron para quedarse, el individuo hace un duelo. Y como todos los duelos, y tal cual está descrito en la literatura médica y no médica, el duelo tiene etapas. La primera etapa es la negación. Sí, hacemos un diagnóstico, no, doctora, no, en realidad esto no es nada. A mí no me duele, así que no me pasa nada. El individuo sigue su vida normal. Y acá podemos perder mucho tiempo y mucha plata. Por ejemplo, haciendo shopping de médicos. Vamos a uno, vamos al otro, vemos cuál nos queda mejor o el que nos dice lo que queremos escuchar. Y así empezamos con la negación. Y esto puede ser muy fuerte y acá es difícil sobrellevar este momento. Y después aparece, ya no podemos seguir en esta negación, y aparecen las otras etapas. Pero primero le quiero contar lo que le pasó a una amiga mía. Ella es médica y tenía un problema en la pierna y le dolía esa pierna y se le dormía. Así estuvo meses. Y fíjense lo que pensaba, hasta dónde llegaba esa negación. Ella pensaba, ¿vieron que cuando somos más viejos y estamos llegando a los 40, nos vamos achicando? Y pensaba que además de achicarse, le estaba creciendo la nariz y las orejas, ¿no? Una especie de monstruo por esto de los 40. Pero ella pensaba que el dolor que tenía en ese pie era que estaba creciendo el pie y uno más que el otro. Y que en realidad lo que le dolía era el zapato que le quedaba chico. Ridícula, mi amiga. Pero eso pensaba. Y bueno, finalmente le diagnosticaron una enfermedad neurológica. Y así pasó. Después de la negación viene el enojo. Está bien, no puedo seguir en la negación, pero estoy enojado. Estoy enojado con Dios, con el universo, con mi familia, con el médico. Acá es difícil el tratamiento. Pero también hay que ayudar a que esto pase. Y después de que pasa el enojo, aparece la negociación. Sí, está bien, me tocó esto, sigo enojado, pero voy a tratar de pasarla lo menos peor posible. Y uno empieza a negociar con Dios. Sí, tenemos una enfermedad grave y decimos, Dios, por favor, déjame vivir hasta que mis hijos sean grandes. O Dios, te prometo que si me curo, voy y vengo caminando hasta donde vos quieras, de rodillas, como vos quieras. Y esto empieza la negociación también con el médico. A veces los pacientes vienen a negociar. Juan es un paciente mío que le había hecho un diagnóstico de diabetes y le tenía que decir que tenía que usar insulina. Se lo dije, Juan, tiene que usar insulina. Doctora, ni loco, me voy. Cerró mi consultorio de un portazo, pero bueno, a los 15 días volvió y me dice, doctora, está bien, voy a usar la insulina que usted me dijo, pero vengo a negociar con usted. Bueno, ¿qué querrá negociar? Mire, doctora, yo me pongo la insulina si usted me deja comer el lechón que me como cada 15 días. Bueno, buenísimo, perfecto. Trato hecho y está divino con su insulina y el lechón lo come una vez por mes. Y después del shock inicial aparece la angustia, la tristeza, porque nos damos cuenta que pase lo que pase, la enfermedad está ahí. Y acá lo único que podemos hacer, la familia y los médicos, es acompañar a este paciente para que finalmente pueda llegar a la última etapa, que es la etapa de la aceptación. La etapa de la adaptación a lo que uno le tocó. Algunas más fáciles que otras. Por ejemplo, algunas enfermedades solo llevan una toma de medicación o un cambio de hábito. Otras son más difíciles aún, como adaptarse a convivir con un dolor. Y otras más difíciles todavía, como adaptarse a una discapacidad. Hasta acá es lo que está descrito en los libros. Lo que yo les vengo a proponer hoy es que exista una sexta etapa, la etapa de la oportunidad. La etapa de hacer que eso negativo que nos está pasando se convierta, aunque sea un chiquitito, en algo positivo. La etapa de la acción. La etapa de tratar de generar una oportunidad para uno y para otros, tal vez. Suena difícil y suena raro. Hoy les vengo a contar una sola de las maneras de generar una oportunidad. Una sola. Hay miles, cientos. Como verán, soy médica. Pero soy investigadora clínica. ¿Qué significa eso? Eso significa que trabajo en estudios de investigación farmacológica, estudios donde se desarrollan nuevos medicamentos. A eso me dedico yo, a tratar de ver si esos nuevos medicamentos pueden
salir a la venta y tratar alguna enfermedad nueva o alguna enfermedad vieja. Ustedes saben que desde que un medicamento se transforma en realmente una droga, una molécula aparece en un laboratorio hasta que llega a la farmacia, pasan más de 10 años. Pero antes de seguir, quiero preguntarles una cosa. Quiero saber, quiero que levanten la mano. A ver, ¿quiénes de ustedes han tomado una medicación alguna vez? ¿Sabes? Levanten la mano. Para una faringitis, para un dolor de cabeza. A ver, los veo todos, todos. Allá, señor, la pastillita azul también es una medicación, ¿eh? Así que vamos, bien. Con el señor de la pastillita azul, el 100% de ustedes tomó una medicación. ¿Y alguna vez se preguntaron cómo llegó a sus bocas? ¿Qué pasa? ¿Cómo sabe el médico qué dosis me tiene que dar o qué efecto adverso tengo? A través de los ensayos clínicos, a través de los estudios de investigación. Y esto que le contaba, que pasa más de 10 años, además de estos 10 años, pasan también muchos pacientes voluntarios y miles también de personas trabajando para que esto llegue a la farmacia. Esta primera parte de la molécula aparece en el laboratorio, pero después hay que probarla. Y se prueba primero en animales, ¿sí? Aparecen las ratas, los ratones, los conejitos de indias que están en esta primera fase que se llama fase cero. Y en esta fase cero pueden pasar años así tratando de investigar la toxicidad y la dosis que se necesita. Y después aparece la fase 1. Ya está, sabemos que es segura, pero queremos saber si es segura para el humano. Entonces, lo que hacemos es, hay personas voluntarias, personas no pacientes, personas sanas voluntarias, que se incorporan en estos ensayos clínicos para ver y para tener ese primer contacto, ¿sí? Ese primer contacto de la droga con el humano. Esto pasa y dura 1, 2, 3 años. Esto se hace en países altamente desarrollados y en unidades de cuidados intensivos, donde tenemos minuto a minuto un control muy estricto del paciente. Y después aparece la fase 2 y la fase 3. Estas fases, cientos de pacientes y miles de pacientes en la segunda, en la fase 3, prueban esta medicación nueva, ¿sí? Esta medicación nueva, con una que ya está a la venta, con la mejor medicación disponible. ¿Qué queremos saber? ¿Cuál es mejor? ¿Sí? Y si esta nueva tal vez sirva para poder tratar una enfermedad. Entonces, todos esos pacientes que se involucran voluntariamente, tenemos que tratar de ver un montón de datos. Hay una gran base de datos que se hace en un solo lugar del mundo, donde personas independientes y además con métodos estadísticos muy, muy estrictos, lo que hacen es ver si estas medicaciones sirven y si son seguras y si son eficaces además. Y esto se hace en diferentes países del mundo al mismo tiempo, bajo los mismos protocolos, bajo los mismos estándares de calidad y a través nosotros los investigadores y los sitios de investigación lo que tenemos que cuidar es que cumplir leyes internacionales, nacionales y tenemos que tener además comités de ética cercanos que lo que hacen es cuidar y velar por los derechos y la seguridad de esos pacientes que están en los ensayos clínicos. Y una vez que se termina todos estos, y a través de métodos estadísticos, mandamos toda esta información a las entidades regulatorias más importantes del mundo. Y son ellos los que deciden si esa medicación sirve y si es segura y eficaz para que ustedes, cuando tengan ese problema que tuvieron, usaron esa medicación nueva tal vez. Para los ensayos clínicos hay criterios de inclusión y exclusión muy estrictos, muy estrictos. ¿Por qué? Lo que hacemos nosotros en estos criterios de inclusión es ver que todos los pacientes, ¿sí?, que están en el mundo se incluyan de la misma manera. Y además hay muchos criterios de exclusión que son para cuidar la salud de esos pacientes. Y los pacientes muchas veces quieren participar, muchos pacientes quieren participar voluntariamente. Entonces, una vez me pasó a mí, Pedro es un paciente que ya había pasado por un estudio de investigación y él estaba muy orgulloso, pero muy orgulloso. Y me dice, doctora, quiero participar en otro estudio. Bueno, buenísimo, vamos a ver los criterios de inclusión y de exclusión. Cumple con todos, pero nos falta un análisis. Y ese análisis le tiene que dar 8 o más de 8. ¿Qué quiere decir eso? Que su enfermedad está descontrolada y realmente se justifica que ingrese a este estudio de investigación. Si le da menos de 8, está perfecto y no va a ingresar. Se saca sangre, el otro día viene y me dice, y doctora, entré
Bueno, tengo una noticia buena y una mala. La mala es que no entró. La buena es que le dio 7.9. Mire, doctora, todo bien con usted. Pero yo necesito entrar. Yo quiero participar. Quiero hacer esto. Doctora, necesito un 8. Doctora, ¿cómo podemos arreglar? Bueno, eso me dijo. Realmente me lo dijo. No, de ninguna manera podemos arreglar. Esto es muy, muy estricto. Y gracias a que esto es estricto, ustedes pueden tomar con seguridad esas medicaciones que han ido tomando a lo largo de su vida. Y muchos pacientes como Juan quieren participar. Y de eso se trata los ensayos de investigación. Miles de voluntarios, miles. Esta es una de las formas de generar una oportunidad. Participar en un ensayo clínico no nos asegura que esa medicación nos va a curar o nos va a hacer bien. Solo es una esperanza y la oportunidad de hacer que si eso funciona, miles o millones de pacientes en el mundo y en un futuro puedan tener una nueva medicación para esa misma enfermedad. Como investigadora, durante años he invitado a participar a cientos de pacientes, pero había una pregunta que se reiteraba. Mientras yo le contaba cuáles eran los posibles beneficios, pero también los posibles riesgos, los pacientes me decían, y se reiteraba esta pregunta, me decían, doctora, si usted tuviese la misma enfermedad que tengo yo, ¿usted participaría de este ensayo clínico? Doctora, si su papá estuviese acá, ¿usted lo invitaría a participar de este estudio? Mi respuesta siempre fue sí, absolutamente sí, porque creo en lo que hago y porque tengo la certeza que sin esto la ciencia no podría avanzar en cuestión de medicamentos. Realmente tengo la certeza. Y entonces mi respuesta siempre fue sí. Hasta que un día algo pasó en mi vida. Ese día me recibí de paciente. Ese día me vi sentada del otro lado del escritorio haciendo las mismas preguntas que me hacían mis pacientes. Y me enfermé de algo raro. Los médicos somos así, terribles para enfermarnos. Si hacemos una gripe, después terminamos haciendo una neumonía, o si no, nos enfermamos de algo raro, como yo. No soy la excepción a la regla. Y para que se den cuenta cuán extraña es mi enfermedad, les voy a contar cómo se clasifican las enfermedades. Las enfermedades se clasifican en raras, muy raras y la mía, ¿sí? Tan rara es que ni nombre tiene. Y bueno, y como todo paciente hice mi duelo, ¿eh? Desde la negación absoluta, absoluta, porque yo, a ver si ustedes me entienden lo que a mí me pasaba en ese momento. Doctor, muchas gracias por su diagnóstico, pero yo no tengo tiempo para enfermarme. Soy una mujer muy ocupada, tengo un montón de hijos hermosos que tengo que cuidar. Trabaja un montón de gente conmigo que me necesita. Doctor, no tengo tiempo para enfermarme. Además, tengo que ir al gimnasio, doctor. Bueno, obviamente nadie me daba bolilla y menos la enfermedad que me decía, flaca, relájate porque llegué para quedarme, así que ponete cómoda. Y les voy a confesar algo, pero no se lo cuenten a nadie. La ridícula que pensaba que le dolía el pie, que no podía caminar porque el zapato le quedaba chico, era yo. Sí, yo. Tantos años estudiando medicina, ¿para qué? Para pensar esa pavada y perder meses de un diagnóstico. Pero la negación puede llegar a lugares increíbles, increíbles. Y después el resto del duelo, ¿sí? Como todos los pacientes. El enojo, la tristeza, la angustia, el miedo a la incertidumbre. El miedo a lo que me iba a pasar con esta enfermedad tan rara. Y finalmente la aceptación y la adaptación. Pero fue ahí donde descubrí que en los libros faltaba una etapa más. La etapa de la oportunidad. La etapa de convertir algo en positivo. No me podía pasar eso por nada. Yo tenía que ir a la etapa de la acción. Tenía que ir un poquito más allá, como todo lo que había hecho en mi vida. Y fue ahí que dije, bueno, vamos a llegar a esta sexta etapa, me voy a animar, algo tengo que hacer. Y obviamente, ¿qué hice? Busqué un ensayo clínico. Busqué un estudio de investigación. ¿Dónde, en qué lugar del mundo había un estudio donde yo pudiera cumplir los criterios de inclusión y exclusión? Y así busqué y busqué y busqué. Y no encontré. No hay ensayos clínicos para mi enfermedad. Pero me encontré con otro problema. No solo no hay ensayos clínicos, sino que tampoco tengo tratamiento. Mi enfermedad no tiene tratamiento. Y un día fui a un médico
Y me dice, bueno, la verdad que sí, no tenemos tratamiento para vos. Pero vamos a probar con esta medicación que es para una enfermedad parecida a la tuya. Bueno, buenísimo, probemos. Y estoy acá gracias a esa medicación. Pero sobre todo, gracias a los miles y miles de pacientes que participaron en ese ensayo clínico, donde se pudo probar y aprobar esa medicación. Gracias a miles de pacientes anónimos que nunca voy a conocer y que nunca voy a poder agradecer, hoy estoy acá contándoles mi experiencia. Por eso, participar de un ensayo clínico es una de las maneras de generar una oportunidad, solo una. Y participar es algo muy chiquitito que podemos hacer para hacer algo más grande. Porque la vida nos puede dar la increíble, la maravillosa oportunidad de ayudar. Y por más chiquito que hagamos, eso tiene un efecto multiplicador que ni se pueden imaginar. Por eso, si uno solo de ustedes hoy, uno solo de ustedes, puede, ante ese momento de adversidad, ante ese momento de una enfermedad de ustedes o de alguien cercano a ustedes, puede, uno solo, por un segundo, recordar esta charla, hoy mi objetivo está cumplido. Muchas gracias.